música ya. ¿Qué pasó, chiquillo? ¿Qué? Entrando gente. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? No, no, ¿qué hora es? Las 7 y 10. 10 minutos de cortesía. Van a cerrar las puertas. No entra nadie a partir. Claro, porque esto está grabado ahora. Porque yo ahora soy una persona. ¿Entiendes? Entonces lo van a grabar y no se puede estar interrumpiendo. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para mí es un privilegio, es un honor, soy muy afortunada, gracias a ustedes, por supuesto. Espero que se lo pasen bien, si no, pues a chuparla, ¿vale? No vamos a estar con, ¿sabes? Yo lo voy a intentar, pero si yo no veo que ustedes ponen de su parte, yo tampoco más puedo hacer. ¿Se ha entendido? Bien, arrancamos. Muy buenas noches, mi nombre es Omaira Cazorla, hago monólogos de mierda y ustedes los ven, fin. No hay más. Ese es el resumen. Estoy censurada un poco. No puedo hacer un monólogo diciendo palabrotas porque está feo. Pero yo voy a intentar no decirla. Lo voy a intentar. Vamos a hacer las cosas bien, que para eso me pagan. Bueno, el caso, señoras y señores, no hay cosa que a mí me dé más coraje y que yo eche más de menos después de este gran COVID que la verbena. ¿Hola? ¿Dónde está la verbena? Que para mí era lo más grande, que yo daba vueltas sin tino buscando la mejor verbena de la isla. Terminaba en Gran Canaria, seguía en Tenerife. Vamos, amiga, vamos, con una amiga, mi amiga Paqui. Paqui y yo siempre, lo que hiciera falta, matarme yo con Paqui. Mi dedo gordo del pie es Paqui, las dos juntas. A matarnos juntas las dos. Yo recuerdo esa verbena del Pino hace 3 años. Yo maquillada de arriba abajo como una puerta, pantalón de campana, la campana te nacía desde la rodilla hasta abajo abiertito, grande, la blusa prensada de licra, apretadita, la raya blanca debajo del ojo, cuidado, una cosa importante, raya blanca debajo del ojo, el moño aquí arriba, y yo llegaba, bueno, llegué yo con mi amiga Paqui ahí, le digo, Paqui, 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 ¿dónde vas, dónde vas? Dice, escucha, y se oye, ¡Luna, Luna, Luna! Los pelos, muchachos, luna, luna, luna. A matarme allí, pero solo los pies, yo sola. Dios. Vamos, amiga, vamos, vamos, vamos. Digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? La V, la V. Se termina luna, luna, luna. ¡Mentirosa! Dios. Mentirosa, muchacho. Todo el mundo se sabe esa canción porque a todos nos han engañado. Chiquillos, no pasa nada, es ley de vida, ¿me entiendes? Uno aprende. Metido en la mierda, pero aprendemos. Digo, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ya hicimos la V, amiga. ¿Qué hacemos? ¿Dar vuelta? Digo, vale, entonces, se termina la canción, chiquillos, suena Follow the Lira, 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 Follow the Lira, sígueme, hola. La plaza desnivelada, todo el mundo para la izquierda. Todo el mundo para la derecha, vamos. Venga, todo el mundo. Berru, 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 this on fire. Follow the Lira, 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 Follow the Lira. Sígueme, Follow the Lira, Lira, yo. Sígueme, sígueme. Yo, las piernitas cambai. Fuerte gentuza. Qué gentuza. Gentucilla. Qué asco. ¿Te creía que no te iba a ver? Bueno, yo cogía, le decía a mi amiga, Paqui, hazte para allá y métete en el medio, porque Paqui es de las rezagadas, de las que se quedan atrás. Yo la empujaba, métete para allí, que tenemos que hacer también que la plaza se desnivele, tú, sigue para adelante. Empujaba a Paqui, Paqui. Digo, venga, sigue para allá, yo voy para el otro lado, ahora nos encontramos. Follow the Lira, 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 Follow the Lira. Sígueme, Paqui, para allá, Follow the Lira, Lira, Lira. Vamos, chócala, Paqui, chócala, Follow the Lira, Lira, Lira. Bueno, ya está. Terminábamos 12, 12 y media cuando se podía.
¿En serio, tío? ¿Pero qué hora es, chiquilla? ¿Qué hora es? Me voy a echar a llorar, te lo juro. Terminábamos 2:30 aproximadamente. Yo allí con Paqui y venía David y su teclado. Cuidado, David y su teclado son una cosa superior. Superior, porque él te hacía mom, 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 con dos cuerdas. Mom, 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 y hacías tú, Dios, 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 amiga, Dios, escucha las cuerdas, Dios, y te metías, no, 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 no. Se terminaba, venía el DJ, DJ Samito. Traba ahí, pam, él solo. Otro nivel. Mi amiga encima del amplificador. En otro momento. La boca en el muelle de la luz. Yo, bájate pa' aquí. Bájate pa' aquí, te está mirando la gente pa' aquí. Pa' aquí, tu madre se asoma pa' aquí. Bájate pa' aquí, bájate. Desde entonces yo me fui, desde ese día, yo no he vuelto a ver a pa' aquí. Han pasado 3 años, si alguien conoce a Paqui, ella mide 1,73 m, pesará unos 92 kilos como yo. No diga yo, porque yo peso 92 kilos. Y no los aparento, ¿me entiendes? No diga yo, no diga yo, porque me bajo y te reviento, no diga yo. Si alguien ve a Paqui, Paqui Almeida. De Teró de toda la vida. Díganle que yo la sigo queriendo. Otra cosa que echo de menos yo a muerte, a matarme, que me rompo la camisa de pura envía. Es de hombre. Me la compré para esto. ¿No me la voy a poner más? Pues se la puse y ya está, Dios. Mira, otra cosa que yo echo de menos a morirme. Chiquillos, el Aqualán. Parques acuáticos, Ocean Park, por ejemplo, me vale, el lago Taurito va abriendo, va cerrando, pero ahí están, ¿me entiendes? Luchando, luchando. Pero eso, el Aqualán. Yo iba, mi mujer, mi sobrino, mi ahijada, mi tía, mi suegra, mi madre y mi padre, yo soy hija única, menos mal. 32 personas en la puerta. En la cola empezaba el pleito. Hazte para allá que hace calor. Hazte para allá que hace calor, no te más rimes. El niño. Quiero entrar ya. Quiero entrar. Pum, patada al niño, fuera. Quiero entrar. Me pegaste. Y digo, yo no te estoy pegando. ¿Qué te está pegando? Pellizcón. El pellizcón de la muerte, chiquilla. A mí mi madre me lo hacía. Debajo de la mesa. Para que nadie lo viera. ¿Qué persona? A la múa. El, y hacía yo. Complica. Pasa. Buenas noches. No pasa nada. Está todo bien. Bueno. Entramos, vemos en la ventanilla, 28 euros adultos, 20,50 niños. Me acerco a la ventanilla, digo, hola chica del Aqualán. Soy residente. Ella me mira, no, este es el precio para ustedes. El guiri son 30. Digo, ah. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Los niños hasta qué edad? Y ella, hasta los 9. Digo, tú tienes 9. Y la niña con 12 años. Con 12 años y 1,50 m ya. Y te habla como si tuviera 40. Tú tienes 9 y te caes en la boca. Y tu hermano tiene 6. Pa' adentro, 20,50. 16 euros menos. 8 por 8. Es más. Nada, tranquilamente, entramos por ahí para adentro. Nevera, piscolabis, no dice.
No, porque los bocadillos valen 8,50. Pisco Labis, de toda la vida. Un montón de refrescos, dos neveras, una para la agüita, tal, los líquidos, tal, otra para las comidas, los Pisco Labis, los enyesques. Llegas allí y dices, ay, ya está, tranquilidad. No seas mentiroso. No te autoengañes. Tranquilidad, suerte. Los chicos chillando por un lado, el tuyo pidiéndote ya, me quiero meter, 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 me quiero meter. Qué tranquilidad de mierda. Y yo había ido a desestresarme, cuidado, a meterme en el río lento a dar vueltas sin tino. Eso es lo que quería yo. Yo me hinco ahí en el río lento y con la manita, si quiero rápido, yo me empujo. Pisquito más para adelante. Me doy dos vueltas más y luego ya me quedo tranquila, quietita, y que ellos hagan lo que quieran. Mentira, mentira. Cogí a mi sobrino y le dije, escúchame, Omar, que te voy a decir una cosa clarita. En media hora te quiero aquí. Punto de encuentro en la cafetería. Siempre es importante, chiquillos, el niño se pierde. El que se pierde, mucha gente. Punto de encuentro. Si tú no estás en media hora aquí, cada media hora que yo te visualice, yo te veo en la cafetería. 42 minutos, el niño no aparecía. 42 minutos. Le digo a la madre, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Y la madre, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Digo, está tranquila, está tranquila. Claudia, mi ahijada, digo, vete a la piscina de olas. Busca un niño chico, Omar, corre. A la hermana, digo, Sule, ven. Vete por arriba, por el parque acuático de los niños chicos. Corre, densa, para allá, a ver si tú encuentras a tu hermano. Y yo me quedo en la cafetería. Llega el niño, 45 minutos después. Digo, ¿dónde estabas, Omar? Dice, me hice un amigo. No te ha dado tiempo. ¿Qué amigo? Chiquillos, aparece un guiri con un chaque forrado, blanco, pero blanco como un peo, blanco como un peo, unas gafas running que la madre se las encasquetó, la gorrita visera para adelante con esto aquí para atrás para que el niño no se queme el cuellito, y tenso el niño, what's never fall, son so poor. Y mi sobrino, ajá, ajá. Digo, ven aquí, Omar, ¿dónde estaba? Dice, es mi amigo. Digo, ¿cómo se llama? Dice, no sé. Digo, escúchame, ven aquí, no te voy a decir nada porque eres un niño, ¿me entiendes? ¿Dónde está tu madre para hablar con ella? ¿Ella no te puede poner un chaque para venir a la escuela? Ah, contigo no voy a ir. ¿Dónde está tu? Your mother. Where is? ¿Dónde? Your mother. Me dice, digo, vamos. Vamos a hablar con tu, vamos. ¿Va? Mi sobrino ya me veía. Titi, déjalo. Dale, un niño buena persona. Digo, cállate tú, vete para allá que ya estás tarde. Ahora te doy la bofetada a ti. Sigue para allá. Sigue para allá, voy para allá. Digo, señora, el chaque al niño no, lo unta en Nivea de toda la vida, para que se note que usted ha venido a Canarias. Rojito para allá. ¿Dónde vive? Oh, nadie le mandó a nacer en Bratislavia. ¿Qué quieres ahora? No me esté volviendo loca, es que me da mucho coraje. Se tiene que notar que usted ha pisado Gran Canaria, Tenerife, Santa... Me da igual, la isla que sea, pero usted se va para allá rojo tiznado. Quítele el chaque al niño. Y allá, what's never for? Digo, no, a mí no, ¿eh? No, tú no sabes quién soy yo. No sabes. No lo sabes. Voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Para explicar esta mierda de la boca. Yo tenía una abuela, mi abuela se quedaba dormida en su taca-taca tal que así. Y su dentadura inferior postiza se le ladeaba hacia la izquierda. Ella dormida todo esto, ¿vale? Dormida. Ella entró en su mundo freudiano, cogía su lengua y hacía. Y se colocaba, ¿verdad? Se colocaba la dentadura inferior postiza en su sitio. Yo la vi un día, dos, tres, y dije, mira la vieja lo que hace con la boca. Llamé a mi madre, le dije, mamá, ¿tú estás viendo lo que abuela hace con la boca? Dice, no, mi hija, digo... ¿Cómo que no? La estuvimos visualizando un mes, efectivamente. Para el otro lado. Yo estuve un año, chiquillos, un año intentando copiarlo. Me miraba en el espejo. Un día tuve la gran idea de meterlo detrás de cada vídeo que hago. Putada para mí. Ahora voy por la calle.
Hay gente que me identifica y hace, ¡ah, tú eres la de...! No hace falta, ¿vale? No es necesario, para hacer el gilipollas estoy yo. Olvídate, destrábate, a mí me pagan. Estate tranquilo, vete a lo tuyo. No te rompas la lengüita por la mitad, no hay necesidad, con lo caro que está el dentista. Vete a lo tuyo. Bueno, dicho esto, para que quede claro, ¿por qué? Porque mucha gente me pregunta. Entonces, ella aprendió en su momento a deslizar la tablet con el dedo. Ella va al final de los vídeos, a ella le da igual lo que yo diga. Para cerciorarse de que lo que yo digo sale. Estoy condenada a hacerlo. Se la maman. ¿Ha quedado claro? Yo por mi abuela me reviento aquí. ¿Me estás entendiendo? Fin del mensaje. Gracias, un beso. Bueno, entonces, llega el niño tranquilamente, habla conmigo, pam, pam, pam. Yo le terminé de hablar con la madre y digo, vamos, Omar, venga, vamos, vamos, ¿qué quieres? Y viene mi sobrina con mi ahijada y me dice las dos, ¿a que tú no te tiras? Es como ese meme maravilloso que dice, ¿a que tú no? Tres puntos suspensivos, sujétame el cubata. Yo, a meterme en la mierda, lo que haga falta. Digo, ¿qué dices tú? ¿A dónde? ¿Es dónde? ¿Qué hago? Dice, el tubo más grande. Digo, vamos. Empecé a subir la cuesta. Descalza. De la emoción me vine arriba, ¿sabes? Me piqué, sí. Me vine arriba. Cogí a la niña, cogí a la otra, Claudia. Digo, venga, tensas para arriba. Chiquillos, en ese camino yo vi de todo. Los niños por allí para arriba en 5 segundos estaban... ¡Hijos de puta! ¿En 5 segundos ellos estaban arriba? ¿Bailando la polca? ¿Subían? Luego me encontré a 2 personas de gimnasio. Ella en punta. Él al lado protegiendo. Y yo haciendo paradas. No entiendo. No lo entiendo. Tengo 33 años, yo debería de estar así, ¿me entiendes? No lo entiendo, me trabo. ¿Cómo va a ser eso? Llegué a las 6 de la tarde, arriba. Haciendo paradas y todo en el respiradero. Llego arriba, le digo al socorrista, niño, ¿no hay mentolín? ¿Botellas de oxígeno no se estilan? ¿Qué digo yo? Yo ya metiéndome un montón de enteradas. Podrían poner poleas, ayudas a la gente, ¿me entiendes? Yo sé que una escalera mecánica no, porque una escalera mecánica es complicado, te electrocutas, sales del agua, no, no queremos eso, no lo queremos, pero jodido, pongo una puta polea o algo, ¿sabes? Que a mí me remolca hasta arriba, para yo llegar y picarme con las niñas, ellas ya se tiraron 20 veces y yo todavía voy por la mitad. ¿Qué necesidad? ¿Tú me están entendiendo? Gracias, un beso, me siento comprendida. Yo llegué arriba, le dije al chico, ¿cómo me pongo? La oficina ya muerta, roja, abatida, destruida, en pánico. ¿Cómo me pongo? Dice, póngase así, señorita. Digo, vale. Avísame. Para balancearme, para tirarme para abajo. Avísame. Él no me avisó, yo sentí como su dedo gordo del pie. Lo sentí aquí detrás. Aquí. Yo sentí como él conseguía. Me empujó. Me empujó. Y yo bajé 138 kilómetros por hora. Yo bajé tensa. Y yo me trabajaba. ¡Cabrón! 10 horas para llegar arriba, para que esto dure un segundo. Pongo un tobogán más largo. Ahora, yo llegué abajo así. Montón de gente mirándome. Mi mujer, porque soy boyera, por culpa de los hombres. Amo a mi padre, ¿vale?
Es que yo no soy de pedigrí. Mi mujer sí es lesbiana de pedigrí. Yo no, yo he sido mancillada. Cosas que pasan en el barrio fino. 17 años tenía. Y no puedo seguir porque me están grabando, ¿entiendes? Mi mujer grabándome con el móvil, yo la miro. Digo, ¿qué estás haciendo, bebé? Y me dice ella, ¡Omi! ¡Mírate por detrás! Chiquillo, yo no lo había sentido. Eso es un enema natural, ¿me entiendes? Es un enema natural. Yo te lo juro que yo no sentí nada porque yo caí, el peso mío y todo cayó, ¡fum! La piscina. Yo caí, eso es a presión. Tú caes en esa piscina tiesnita, porque está tiesnita, y tú llegas, pilla que yo se me arriba, ¡fum! El agua, por las orejas, todo, todo. ¡Ah, ah, ah, ah! Yo intentaba quitarme el bañador del Primark, se me quedó aquí enganchado. ¡A presión! ¡Metido! Y yo hacía así, no salía el bañador, Kiko. ¡Para arriba, Kiko, trincado! Digo, vámonos de aquí, por favor. Deja a los niños y todo, me da igual, vámonos tú y yo. Por favor, te lo pido, vámonos, vámonos, ya está, ya hice ya el día, ya lo hice, mañana y todo, ya ha pasado dentro de un mes. Ya está, vámonos, por favor. Me fui. 28 euros para mierda. Pero hay que ir, hay que consumir kilómetro cero. Lo que hay. Bueno, una de las sorpresas de que este show hoy sea posible y que se pueda emitir por Televisión Canaria, espero, es que tengo a dos invitadas conmigo. Así que, por favor, igual que me han recibido a mí, yo pido que las reciban a ellas. Con todas ustedes, ¡Pili soy yo! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No me miren así que no me he comido a Omaira Cazorla. Yo vengo de Tenerife, mi nombre es Pili, soy yo. Como pueden ver, no me he currado el nombre mucho. Pero cuidado que no soy la de la Pili, la de Mulona, Muslona, ¿saben cuál es? La de cómeme el donu, esa. No, esa no soy yo. Que ahora lo pienso y digo, ¿cómo a mí no se me ocurrió esa canción? Será por falta carne. Ella tiene su LP muslona. Yo podría haber hecho mis grandes éxitos. De verdad. A ver, barrigona, muslona, culona, tetas traserona. Sí, ladies and gentlemen. Tengo tetillas por detrás. No tengo complejo, de verdad. Estoy pensando en tatuarme unos pezones. El paraíso en la tierra para los hombres. Me abrazan por delante, me las tocan por detrás. Me abrazan por detrás, me las tocan por delante. Gracias. En la canción de Muslona dice, choco mis muslos y parece un tambor. Yo hago así ahora y esto parece un concierto de Carliños Brown. De verdad, y además el confinamiento no me hizo nada bien. Bueno, yo creo que a ninguno de nosotros nos hizo bien el confinamiento. La cuarentena, por Dios, que no nos confinen otra vez. ¿Saben por qué se llama cuarentena? Porque todos subimos una media de 40 kilos. Porque claro, yo no hacía sino limpiar y comer y hacer postres. Limpiar, comer, hacer postres. Pero limpiando que yo abría los armarios, sacaba la ropa, a la mañana siguiente otra vez volvía a desordenar, a ordenar. Ya no sabía qué limpiar. Yo levantaba los azulejos para limpiar debajo. Loca yo. Un día me tocan a la puerta, digo, ay, ¿quién es? Abro y era Don Limpio, me dice, chapó, tía. Una burrada. Y después, venga, postre. Y venga, postre. Y venga, ¿no? Que mis hijos me decían, mamá, por favor, para allá. Con la dentadura toda reventada, para allá. Mamá, de verdad. Claro, a veces se juntaba un día con otro de los postres
y desayunábamos churros mojados en quesillo. O sea, ya era... Y venga series, y venga películas, ¿eh? Yo le di la vuelta al Netflix como la PlayStation. Le di dos veces la vuelta. Qué va, qué va. Pero después, claro, fui consciente de que estaba ganando peso. Entonces compré una báscula de estas inteligentes que te hablan con luces. Entonces llego a mi casa, la desempaqueté. Yo tengo dos niños. Entonces el pequeño dice, ma, déjame probar a mí. Se sube, ¿no? Y te habla, la pesa y dice, pesa 45 kilos. Dice, mi hijo mayor, déjame a mí. Se sube mi hijo mayor, pesa 80 kilos. Digo, bueno, déjenme a mí. Me subo y dice, perdone, no le hemos entendido. Me bajo, le pego una patada, que le pasa a la polla boba esta. Te vas a reír tú de mí. Me acordé de los tenis, claro, todos sabemos que los tenis te añaden 15 kilos, por lo menos, ¿no? Me quito los tenis, me subo despacito. Y dice, por favor, súbase de uno en uno. Digo, tengo que bajar de peso. Tengo que bajar de peso. Bueno, eso y porque mi hijo, claro, me vio de perfil un día y me dice, ma, por la inocencia, ¿no?, de los niños, ma, ¿tienes un bebé en la barriga? Y yo, para seguirle el rollo, le digo, sí, hijo. Dice, pero te lo comiste. Digo, dieta, dieta. Entonces me acordé que detrás de mi casa, porque yo vivo en Tenerife, había un gimnasio de toda la vida. Digo, me voy a apuntar al gimnasio, ¿no?, cuando ya salimos del confinamiento. Mira, fui corriendo y lo habían quitado. Ya no había gimnasio, había un Casa Ricardo. Oye, lo que no está para una. No se puede ir en contra del destino. Me llevé 2 kilos, 2 bolsas de gominolas para mi casa. Me las comí y digo, Chospili, ¿en serio? ¿En serio? ¿Te vas a dar por vencida? Entonces me acordé que hay otro. Digo, voy a ir. Se llama Sport and Fitness. Se llama, es real. Entonces digo, me voy a apuntar a ese. Digo, espérate un momento, no voy a ir con esta ropa. Me voy a comprar unas mallitas, un top. ¿Te imaginas? Tampoco voy a hacer el mal por el mal. Tampoco, ¿no? Una camisita y tal. Entonces, ¿qué mejor tienda que el 99, verdad? Me voy para el 99. Cruzo la calle, entro el 99, le digo a la chica, mira, perdona, unas mallas. Y me dice la chica, ¿para ti? Mira, porque yo sabía que aquello era una malla, porque eso parecía una sábana bajera. Oye, yo no sé si la gente que tiene sobrepeso, aparte de mí, le pasa. Yo a veces estoy colgando el pantalón del pijama y lo veo tan grande, digo, Jesús, por Dios, ¿cómo se desbarató el pijama? Y después te pones el pijama y te queda requintado. Que tú dices, ¿pero qué suceso paranormal es este? Iker Jiménez, ¿sabes? Pues eso me pasó con la malla. Aquella malla parecía el telón del circo ruso. Yo me la puse y parecía una morcilla. De verdad, o sea, este era el resultado. Y que te queda bien, la chica, ¿te queda bien? Y yo, sí. Parezco Don Pimpón con una retención de líquido. Y encima, la pezuña del cabello toda marcada. Que fíjate si se me marcaba, que salí y me pitó el tranvía. ¡Din, din, 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 din! Digo, me da igual. Me voy para el Sports and Fitness. Lo hago así porque iba así caminando, ¿no? Entro al Sports and Fitness, llego, le digo al chico, mira, me quiero apuntar. Me dice, ¿tú? Le digo, sí. Dice, estás en baja forma. Le digo, sí. Dice, mira, coge un step y te subes, ¿no?, el primer día para arriba y para abajo tranquilita, a lo mejor un poquito de fantasía, ¿no? Y ya está. Le digo, venga, vale. No había hecho ejercicio nunca, pero yo sé que hay que calentar las articulaciones, ¿verdad? 45 minutos estuve así. El monitor del gimnasio esperando. Y yo, no me estén mirando para abajo, que me están mirando para abajo. Claro, dije lo de la tota apretada y claro. Vamos a ver, voy a estar gorda y eso delgado. Eso no tiene razón de ser. Estiro,
Empieza la música, me subo al step, me da un tirón. Pero así de la nada, que mira, me empezó aquí, me dio la vuelta así, al cuerpo, y me volvió otra vez. Me bajé del step, el chico, el monitor, con agua, con azúcar. Toma, toma, yo sí, es eso. No tendrás una sneaker. Claro, me dice el monitor, mira, con ese dolor es mejor que te vayas para tu casa, ¿eh? Y cuando se te quite, vuelves. Digo, claro. De eso hace 4 años ya. Oye, no, con la salud de uno no se juega, ¿eh? Pero bueno, también el confinamiento me dio una ansiedad tremenda, esto es verdad, ansiedad generalizada. Para los que no sepan, dicen que la ansiedad es que tu cerebro manda una señal de alerta aunque no haya un peligro real de fuera, ¿no? Me dan taquicardia, sudores, me pongo nerviosa. Es como si mi cerebro me dijera, Pili, hay más imágenes para ti. La puedes ver sola o con tus compañeras, ¿no? Igual, ¿no? Entonces me dijeron, mira, para eso está bien tener una mascota, un perrito. Entonces esto se lo quiero dedicar a mi perrito. Es real, me metí en internet y puse adoptar un cachorro. Me salieron muchos anuncios y me quedé con uno porque me llamó la atención. No decía, tal cual, regalo cachorro mi leche. Lo elegí porque me llegó, porque me recuerda un postre. Mi leche no es una mezcla entre mil hojas y postre tres leches. Y además es un perro dulce, porque fíjate tú, no lo he castrado porque los huevillos me recuerdan a dos cerezas. Es dulce. Lo llamé Thor. Y ustedes, ay, como el dios del trueno. No, por mi abuelo Toribio, en paz descanse. Después me di cuenta que sí, que es una simbiosis entre tormento y destructor, ¿no? Empezó a romperme la casa, los sillones, boquetes en la pared, a robarme las bragas, las usadas, que yo decía, yo me imaginaba al perro por la noche así. Cuidado, que si hay japoneses que lo hacen. Digo, a lo mejor el perro de Japón y... Después pasó con los calcetines, se tragaba los calcetines enteros y después los vomitaba enteros. Yo no sé si la gente que tiene aquí tiene perros les ha pasado, se comen los calcetines sudados, menos los de mi hijo que tiene un 46 de pie y le apestan las patas una barbaridad. Claro, el perro dice, sí, hombre, perro sí, gilipollas, no, me voy a suicidar yo ahora, ¿no? Y después, trancado, que da miedo, porque es un tenderete de perro, es como pastor alemán con salchicha y el tío está cuadrado, que yo digo, de que este, pero es que parece el perro de Conan. Claro, después dije, claro, es que este perro me tira a mí por la calle. ¿Unos músculos? Lo que pasa es que es desobediente, ¿no? Entonces yo lo llamo, Thor, ven, Thor, y no viene, Thor, que venga. Thor, que vengas, y no viene. Entonces ya me pongo seria, ¿no? Como todas las madres cuando nos enfadamos y lo llamo por el nombre, ¿no? Toribio, mis leches, ven aquí, ¿no? Yo tengo un chiste de mi monólogo que lo escribí hace mucho tiempo, pero es que nunca sé dónde meterlo en el espectáculo. Entonces yo se los voy a contar ahora para terminar. Así, de la nada, random. Vale, espera un momento. Gracias. Esto no tiene nada que ver. Hay dos clases de personas. Las que estornudan así. Y las que estornudamos así. Que sale el lapo, te toca el móvil y hace una llamada perdida. Gracias, buenas tardes.
Soy omnisecret. Y he hecho mi pasarela para darle cabida a la gente, a todo tipo de personas que quieran ser modelos como yo. Tenemos que salir todas las lobas a la calle para gritarle al mundo que somos poderosas. Y yo solo quiero decirle que aunque Victoria's Secret ya no exista, existe Omnisecret Secret. Existe Omnisecret, señoras y señores, aquí hay cabida para todos. Cuando ustedes quieran, en el momento que quieran. ¿Qué quieres? ¿Qué llevas? ¿Qué te pones? ¿Tienes una talla de 42 de pie como yo? Que la cámara enfoca aquí, por favor. Que lo dejé adrede. Dejé adrede el 42. Puta flor. Dejé adrede el 42, chiquillo. Mira. ¡Hola! Por culpa de mi dedo gordo del pie. Tú me cortas a mí el dedo gordo del pie y yo tengo una 35. Yo fui a Zara un día y le dije a la chica, hola chica de Zara, ¿me das una 48, por favor? Yo te lo explico rápido. La culpa de mi cuerpo está aquí. Todo se me acumula aquí. Hay gente que se le va para las tetas, gente que se le va para la barriga, gente que se le va para los bracitos. Chiquillo, yo todo lo tengo aquí. Y es el hueso. Sí, es el hueso, sí. Sí, es el hueso, porque a mí se me entierra, ¿ves? ¿No se me entierra? El dedo, o sea, es la prueba del algodón. Tú coges tu dedo, tú lo pones aquí y tú aprietas. Si se entierra, es grasa. Si no, es el hueso. A chuparla. Mira, el otro día fui al McDonald's. Le dije a la chica del McDonald's, hola, chica del McDonald's. ¿Me das un cubo de nugget de 20, por favor? Me dio un cubo de nugget de 20. Le dije, ¿y la salsa? Aparte, digo, cállate. Buyúa. ¿Dos sobres de ketchup nada más? ¿El nugget se me queda aquí? ¿No me va? Digo, no seas agarrada, tía, que tú tienes allí un montón de salsa Heinz. Que yo la vi. ¿No me dio? No me... ¿Cómo no me va la salsa? Dice 35 céntimos. Digo, cállate. Pues yo fui y le dije, quiero hablar con el encargado tuyo. Quiero hablar con tu encargado. Ya, ipso facto. Me dijo, no, disculpe, es que son normas de la casa. Lo siento. Me fui al Pepe Giringo. Llegué al Pepe Giringo y le dije, ¿me das un Pepe Yuga? Me dio un Pepe Yuga y 300, 500 botes de salsa. Digo, ahora sí. ¿Me sabe? Se te cae la salsa por aquí, se te baja y todo. Y tú con la lengüita, para arriba. Para arriba. Eso es bueno, chiquillo. Eso sabe un montón. Eso, o no, o no, o no. Gracias. No, no terminó todavía. No me aplauda. Mira, y espérate un momento. ¿Dónde está el coño? Es de Arahuime. Las plumas se las puse yo. No, y las flores son del chino. 0,59. Me las puso mi cuñada. Y esto también me lo consiguió ahí atrás. Gracias, pane. Bueno, el caso es que yo llegué a Sara, le dije, hola, chica de Sara, ¿me das la de 48? Me dijo, no, no tenemos tal su cuento. Digo, bueno, pues ¿cuál me puedes ofrecer? Me dijo, la 44. Y... digo, no pasa nada, dame la 44. Yo, chula. Soberbia. Digo, dámela, no pasa nada. Me da la 44 y me meto en el probador.
Y la chica de sale. ¡Tú no tienes! ¡Tú no tienes, por favor, no tienes! ¡Eso es una salud! La chica de Sara vio un carro ahí del Mercadona botado, me metió dentro como pudo, había una cuesta, me lanzó, llegué al centro de salud. ¡Urbasón! Señoras y señores, cuídense siempre, pero sobre todo no se olviden de ser felices con lo que cada uno tiene. Y ya con eso somos afortunados. Seguimos con todos ustedes, ¡Delia Santana! Me dijeron, te vas a poner nerviosa que actúas con Omaira Cazorla, y yo, no. Mira que te graba Televisión Canaria, y yo, ¿y qué? Si estuviera nerviosa haría esto. Si estuviera nerviosa diría tonterías. ¿A quién pretendo engañar? Soy un fracaso. Lo siento muchísimo, pero bueno, estoy contenta por estar aquí porque por fin en Televisión Canaria se va a constatar físicamente quién es Omaira y quién es Delia Santana. A ver, que alguno pensará flipada, que a ti no te conoce nadie. Y yo, ya, pero los dos que me conocen me confunden. Yo una vez estaba por San Cristóbal de la Laguna y veo que un pibe desde lejos empieza. ¡Omaira! ¡Omaira Cazorla! Y yo, no, mira, me llamo Delia Santana. Que no, que tú eres la de los sándwiches de Tunimilla. Tú eres Omaira. Y yo, sí, pero que mira, que mi nombre es Delia Santana. Que sí, que eres la de los vídeos de la Pletice, Omaira Cazorla. Y yo, que mira, que no. Que sí, la de la verruga, Omaira Cazorla. Enseñé el DNI. Pero para mirarlo ya, dije, epa, mira a ver si por algún casual soy Omaira Cazorla. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Omi, por invitarme, porque yo no sé ustedes, pero yo he tenido un año horrible. Yo no sé ustedes, pero yo desde marzo de 2020, un año horrible. Encerrada en casa y todo. Llevo 3 meses viviendo por fin en mi islita Gran Canaria, pero es que yo llevo viviendo 10 años en Madrid. Y el último año en un pueblo llamado Pinto. ¿Saben ese dicho entre Pinto y Valdemoro, que significa básicamente a tomar por culo? Ese Pinto. ¿Por qué vivía en Pinto? Bueno, porque mi pareja es de ahí. Oh. Le quiero mucho, pero tiene 40 años y utiliza pantalones piratas. Yo creo que cuando estás en una relación hay que establecer unos límites. Y ponerte pantalones piratas me parece jugar con fuego. Yo cuando le veo con esas canas en la barba, poniendo esos pantalones piratas para salir de la casa, yo digo, me muero de la vergüenza, sinceramente. Pero bueno, el pobre, para que me lo pasara bien por Pinto, pues me enseñaba las cosas y demás. Recuerdo una vez que me señaló un torreón y me dijo, ¿ves ese torreón? Él es muy peninsular, ¿no? Pues ese torreón pertenecía a la princesa de Éboli, que siempre le representaban con un parche en el ojo porque le faltaba, y se decía que era la meretriz del rey, no el rey emérito. Entendería las confusiones. Uno de siglos anteriores. Cuando me dijo eso pensé, buah, cuando me lo lleve a Gran Canaria y sepa que hay una calle que se llama el Paseo de Lugo, que hay 50 princesas de Éboli mínimo, se va a llevar una decepción increíble. Claro, y luego llegó la cuarentena, el pobre se tuvo que gozar todas las canariedades habidas por haber. A los 2 meses ya decía, ya, yo mi niño, relaja la raja, bájame el labio, ahora presenta qué tenderete. Me lo pasé muy bien con él en la cuarentena. También es muy gracioso, por ejemplo, una vez viendo Hairspray, ¿saben el musical Hairspray? Que la protagonista es una chica gorda, se queda con Zac Efron. Después de verla dije,
jo, cómo tenemos que reeducar en la sociedad, porque lo de que el chico en el instituto se fije en la gorda no suele pasar. El guapo nunca se va con la gorda. Exclama, ¿cómo que no? Además, interpretó mi silencio como si yo no entendiera el chiste y siguió. ¿Cómo que no? ¿Cómo que el guapo no se va con la gorda? Les tengo que decir la verdad, ya no es mi novio. Que sí lo es. Bueno, yo esta cuarentena, en el primer paseo que salí, duró 20 minutos. Me dolía la pierna, me la tuve que poner en hielo. El médico me dijo, eso es el tendón de Aquiles. Y yo, pero tonto, eso es una tragedia griega. Pero si una cosa me ha salvado la cuarentena, es un producto audiovisual al que nosotros no le damos la importancia que tiene esa joya que ha sido historia de España. Callejeros viajeros. Saben el formato de Callejeros, ¿no? Si alguien aquí no sabe qué es Callejeros viajeros o Callejeros, entre todos damos un euro y le compramos una tele, ¿vale? Porque es imposible que no se conozca. Callejeros, por si hay alguien despistado, es un formato tipo documental, de cámara en mano, en el que se van por las calles del país, pues entrevistando a los drogodependientes más importantes de España. Tú si sales en Callejeros debes estar orgulloso porque estás en el top 5 de adicción. Me refiero, es la lista gold. Pues Callejeros viajeros es igual, pero con una sutil diferencia, que no son los adictos, sino los que venden a los adictos. Porque son entrevistas en plan, ¿y esta casa de 1000 kilómetros cuadrados en las Seychelles, de dónde lo sacas? No, por amor, de vender Stromboli, no me digas. En las ayudas públicas de desintoxicación, en el formulario te preguntan si has salido en Callejeros. Y si la respuesta es no, la funcionaria te rompe el papel y te dice, tanto no te drogarás. Callejeros viajeros crea una paradoja espaciotemporal que nadie entiende. Hay más capítulos de Callejeros viajeros que días tiene la Tierra. ¿Cómo es posible eso? O sea, hay capítulos de Callejeros viajeros de cuando todavía no existían las cámaras de televisión. Yo un domingo he visto Callejeros viajeros en Full HD y el siguiente capítulo parece que está grabado con las cámaras de los años 30, sí. Si subes ese programa en Netflix, te ponen el número de temporadas infinito, no pienso contarlas. Yo he visto capítulos de Callejeros viajeros en Estados Unidos donde el presidente era Lincoln. Yo he visto capítulos de Callejeros viajeros a Alemania donde entrevistan a un señor bajito con bigote diciendo, acabo de escribir un libro, se llama Mein Kampf. Sí, me refería a Hitler, señora. Yo he visto capítulos callejeros Japón donde la piba sale diciendo, como podrás ver en el metro todos utilizan mascarillas, son muy exagerados. Yo he visto capítulos de Callejeros viajeros Gran Canaria donde sale Soria inaugurando el Parque Dorama. Yo he visto capítulos de Callejeros viajeros Gran Canaria en el dedo de Dios y el dedo de Dios era un dedo. Yo he visto capítulos de Callejeros viajeros Gran Canaria. Y la avenida marítima todavía era una vía de tren, así. Que cuando veo esa foto digo, ¿cuándo sucedió esto? Muchísimas gracias. ¡Ha sido un placer! ¡Vamos! ¡Adiós! Ya está. Fuera. Mira. Resulta que yo el otro día tuve que ir a un santero porque yo quiero saber cuándo acaba el COVID y había tenido unos problemas con mi mujer que no se lo voy a contar a ustedes, ¿me entiendes?
pero tuvo unos problemillas así. Entonces yo le dije a ella, voy a ir a visitar un santero, bebé. Y ella me dijo, no, esas cosas no, Omi, por favor, te lo pido. Y yo fui. Yo me acordé que yo tenía una amiga que ella tenía un montón de pulseras de colores. Y yo dije, ella tiene que saber, la llamé. Digo, Laura, amiga, todas esas pulseras, ¿a ti quién te las dio? Dice, no, mi cuñado. Digo, cállate. ¿Tu cuñado? Dice, sí, sí, sí. Digo, ¿pero el qué es? Dice, Babalao. Digo, cállate, Babalao. Dice, sí, amiga, sí. Digo, buscamos una cita ahí con él. Dice, yo ahora lo llamo. Lo llamo. Era a las 9 de la mañana. A las 10 estaba yo en Telde, tensa. Llego allí, aparco el coche, me bajo. Como quien va a comprar droga. Toco el timbre. Dice, sí, digo, cállate. Se va a ir. Ábreme. Voy. Me abre, entro. Yo vi como él bajaba del cielo, eran unas escaleras, ¿vale? Pero yo te lo juro que yo lo vi. Él bajaba, blanco, impoluto, lavadito, nenuco y todo, lejía, rico. Bajaba, y yo así. Me dice, hola. Digo, ¿qué pasó, tío? Babalao, loco. Y él, ¿cómo está? Digo, ¿dónde eres? Dice, de La Paterna. Pero háblame bien. Si eres de La Paterna, háblame canario. Déjate de mierda. Háblame bien. Y él, vale, mami. Digo, shh. Vamos a llevarnos bien. Nada, me coge y me mete por un San Juan así como todo escondido y llegamos a un garaje. Y yo flipando. Un montón de figuras, un montón de cosas. Loca. Yo flipando. Él coge una tiza, empieza a poner cosas en el suelo. Yo así. Dice, ahora vengo, me voy a cambiar. Se va. Coge una piedra. Te toca. Sale él, pecho descubierto, pantalón blanco, y se escucha. El esguanado quiere quiere yeum. El esguanado quiere quiere yeum. Quiere quiere yeum. Yo. A colorizar. El esguanado quiere quiere yeum. Él. El esguanado quiere quiere yeum. Yo. Quiere, quiere, yeah, un nato a colorizar. El esguanado quiere, quiere, yeah, un. El esguanado quiere, quiere, yeah, un. Quiere, quiere, yeah, un nato a colorizar. Está guapa, está guapa. Está guapa, hermano. Él dándolo todo. Quiere, quiere, yeah, un. Quiere, quiere, yeah, un. Y yo, se me pegó el hombrito. El esguanado quiere quiere yeah, un. Quiere quiere yeah, un nato a colorizar. El esguanado quiere quiere yeah, un. El esguanado quiere quiere yeah. Me dice, ponte rodilla. Como rodilla. Oye, está guapa la introducción a esto, ¿eh? Sale. Botella de ron blanco en mano. Bulle.
aquí en el pelo. Ya yo tengo el pelo limpio. Sí. Otro huye. Otra vez. ¡Digo, ya! ¡El pelo limpio! ¡Vete para allá, Lewa, Lewa! ¡Vete para allá! Dice, no, mami, es para limpiarte. Digo, pues en el pelo no. Saco un puro así. Lo enciende. En el pelo. Te estás pasando ya, ¿me entiendes? Pasando. Uno, si tú vas a hallarme ron, échamelo en la boca. Un bullito para ti, un bullito para mí, un bullito para ti, un bullito para mí. Y si tú vas a fumar, me das a mí también. Una cala yo, una cala tú, una cala yo, una cala tú. Pero esto no, mi cielo, ¿me entiendes? Esto sí, no, por muy amiga yo de tu cuñada que sea, no. O nos matamos juntos o no nos matamos. Él empieza, alrededor mío. Amasa tica tomba, amasa, amasa, amasa. Aloe, aloe, aloe. Yo flipando. Y yo, Dios. Vamos, hermano, vamos. Dios, está guapo, está guapo. Me dice, te veo tres muertos. Digo, ¿dónde? Tienes tres muertos pegados. Digo, cállate. Con razón a mí me dolía la espaldita, tú. La tenía rota, la vértebra, la C4, hundida para adelante yo. Digo, ¿y quién fue? ¿Qué me hizo eso a mí? Si eso no te lo puedo decir, digo, mira, a ver, ella de un ron más. Los tres muertos en la pared, yo los vi. Yo los vi, un bebé, un niño y un adulto. Digo, mira el bebé que yo nunca voy a tener. Míralo ahí. Mira el otro, el niño que nunca voy a tener. Digo, mira, el hombre que me desvirgó. Digo, ¿qué hago yo ahora con esa gente aquí? ¿Qué hago yo? Empieza él solo ya. Todo esto, mi mujer sin saber que yo estaba ahí. A mí me suena el teléfono y yo le digo a él, no lo coja para balao. Yo le dije a mi mujer que iba a mi psicóloga. Te calles la boca. Y él, no, mami, yo no lo cojo. Digo, Mayra, mami, tu puta madre, Mayra. Nada. Los dos chiquillos nos vinimos arriba. Empezamos él y yo ahí un codo a codo. Bulle va, bulle viene. Nos vinimos. No, sí, se nos fue de las manos. Miro el reloj, las 6 de la tarde. Sin comer. Digo, ¿cómo te llamas tú en verdad? Tú me dijiste que tú eres el papalao. Pero tú, tu madre te puso un nombre. ¿Cómo te llamo? ¿Dico Lacao? ¿Cómo te llamo? Y me dice, Juan, digo, yo qué guapo. Digo, voy a ir a buscar tierra del cementerio. Porque me dijeron que para cosas de estas sirve. Borracha yo. Fui al cementerio de Telde en San Juan. Cogí de las 4 esquinas un callo tierra, me metí en el taxi. Digo, llévame a la. A la calle. No pasó nada, me bajé. Fui caminando. Llegué a las 8:30. Se me había quitado ya todo. Digo, ya yo. Me perdí, hermano. Me perdí. ¿Tienes otra botella allí? ¿Para empezar otra vez? ¿Para que me digas ahora si mi abuelo está bien? Cosa seria, ¿eh? Cosa seria.
Nada. Empezamos otra vez el guión, mano a mano, pam, 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 pam. Dice, veo algo, digo, cállate. ¿A quién? Dice, un hombre mayor con una boina, digo. Dice, veo otra cosa. Digo, ¿el qué? Dice, una mujer. Yo no veía nada. Pero era para que él se metiera más en el papel, para que me dijera las cosas, ¿me entiendes? Entonces yo lo dejaba, que él fluyera, yo fluía con él. Él me decía, mira una mosca, yo es que guapa la mosca, fin, ¿me entiendes? Me da exactamente igual, yo iba con él un codo a codo, ¿sabes lo que te digo? 1:00 a.m. Digo, mira, ponme otra música. Ponme otra música, por favor. Digo, ahora la banda de Agaete. Yo sola. Agállate. 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 Arriba, arriba. 2:30. Me enredé un montón. Digo, mira, me tengo que ir. Yo te llamo mañana. Fui a coger el coche. No puedo. Taxi. Paro el taxi. Me subo. Digo, espérate, se me olvidaron las llaves de la casa. Vuelvo. Digo, hermano, allá a la casa mía. Y ahora la casa dice, espérate, espérate, que se me olvidó hacerte una cosa. Tengo que bendecirte para que te vaya. Digo, hermano, lo que haga falta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Se ponte en cruz. Me meó. Me escupió, me vomitó, se cagó. Me rompió la camisa. Y yo así, escupí y todo, me fui. Vomitada, cagada y todo. Digo, gracias, hermano. Te debo una. Fui. Yo al taxi. Abro la puerta. Digo, perdón. Vengo de un sitio. No vaya nunca. Llevo desde las 10 de la mañana allí con él. Me enredó. Ahora me está esperando mi mujer, porque yo soy boyera. Yo estuve con un chico, él no lo hizo bien. Y decía, a puntito nada más, a puntito nada más. Y. Entonces yo dije, más nunca. Llegué al salobre, por favor, loco, porque yo no tengo dinero. Salobre low cost es por encima del tablero. El hombre flipaba, ¿vale? Flipaba, pero yo, yo. Llega, me deja ahí en mi casa y digo, gracias, es buena persona. Me bajé. Digo, toma 50 euros. No quiero cambio, no. No, por favor, no. Soy generosa. No, por favor, no. Llego a mi casa. Mi mujer en la puerta. Digo, bebé, tú no sabes lo que me pasó. Y yo escupía, vomitaba.
Sí. Muy fuerte. Tengo tres muertos pegados. Mi mujer, tira para adentro, vete a bañarte, hedionda, vete a bañar. Digo, esto es por los muertos. Él me lo hizo a mí, llama a Laura para que vea. Por favor, no te enfades. La boca para allá adelante. Se metió en la habitación, me cerró. Vale. Vale. No pasa nada. Me voy a duchar y me acuesto en el sillón. Me duché, me acosté en el sillón al día siguiente. Digo, ay, mi madre. Y ahora explicarle yo a esta mujer todo lo que yo viví ayer, no me va a creer. Pues que hice, chiquillo, me fui a un sex shop para arreglar las cosas, ¿me entiendes? Porque hay que ir con un detalle, siempre uno a un sitio. Siempre, un detalle, lo que sea. Una cajita de bombones, pues está bien, ¿sabes? Una flor también, un sex shop está mejor. Llego al sex shop, le digo a la chica, hola chica del sex shop. Mira, ¿el Satisfyer? Con velocidad, sin velocidad, con extractor, sin extractor, número blanco, beige, caras. Digo, ya, una cosa sencilla. Un Satisfyer, fin. 50 puedo dar, más no. Ahora tú mira. Me da uno, digo, esto está bueno. Tiro tensa para la casa. Llego, digo, bebé, mira. Ay, dale a tu cuerpo alegría. Ay, esto está bienísimo. Bien, 6 velocidades. Una sierra. Bienísimo. Chiquillo, desde aquí quiero hacer un llamamiento a las empresas de Satisfyer del mundo. Voy a intentar ser lo más cuidadosa posible. Para las personas que tenemos el chocho gordo, no existe Satisfyer. A mí el agujero, el diámetro estándar establecido, no me entra. Un problema, porque me lo pongo en el pezón. Y en el pezón, a mí eso. A ver si alguien inventa la medida del chollo canario. Por favor, lo pido encarecidamente. Y se supone que es una medida estándar, porque viene de Alemania. ¿Y las alemanas qué son? Sota fina. ¿Escurrío o no? Una cosa. Que tú lo pongas y tú te lo sientas. Pero no, que yo. Y suerte. No. Es una idea. Puede ser como una llave inglesa y tú lo vas ajustando. Un diámetro, 2, 3, 4, 5, 22, 58, y tú dices, ahí, déjalo quieto. Listo, vamos. Claro, poder se puede hacer. Yo ahí lo lanzo. Si fuera mío, yo lo haría. Paténtenlo. El otro día en Groupon, yo estaba en el confinamiento. Bendito confinamiento. Estaba en el confinamiento y me llega un correo de Groupon a mí. Hola, ¿tiene una oferta de blanqueamiento anal? Digo, cállate. Yo no sabía lo que era, ¿vale? Me meto en el Wikipedia y pongo blanqueamiento anal, ¿qué es? Veo vídeos en el YouTube. Para quien no lo sepa, un ano, un láser, blanquean tu ano. 4.000 euros. 10% de descuento, calcula.
¿De verdad? ¿Estamos así de verdad? ¿Blanqueándonos los anos? Si tú no te lo ves. Es que no te lo ves. Yo cogí a mi mujer y le dije, a ver, para verte el color, claro, porque nunca yo me había percatado de eso. No había yo incidido en esa situación. Digo, a ver, digo, chocolate con leche, fuera. Digo, a ver yo, para yo saber. Dice, leche, leche, clarito. Digo, venga, claro, pero es que tú imagínate que eso es una cosa que a ti tu pareja le gusta, ¿no? Y te dice, háztelo. Y luego te deja. Y tú te quedas con el culo blanco para toda la vida. Vamos a pensarnos bien las cositas, chiquillos. Por favor. Otra pregunta que me surge a mí en medio de este debate, porque es un debate curioso. Yo estaría hablando de esto todo el monólogo, lo que no puedo, ¿vale? Pero, pero solo haría un monólogo de eso, blanqueate el culo. Suerte. Fin. ¿Médicos en la sala? Porque a mí la duda que se me plantea es, ¿de verdad que tú estudias medicina? 22 años. Estudias la especialidad 33. Haces el MIR y terminas blanqueando anos. ¿Qué ha ocurrido en tu proceso? ¿No? ¿No? Poner tetas tiene un pase, pero ¿blanquear anos? ¿Y que te paguen por ello? ¿Hola? Me quedo tranquila, ya lo dije. Ya está, ya puedo terminar por fin. Señoras y señores, ha sido un escándalo. Para mí, sobre todo, personalmente, sí que ha sido un escándalo. Más allá de todo lo que podría haber dicho y no he dicho, yo creo que ustedes son inteligentes y lo saben. Un saludo para mi abuela que me está viendo. Saludo para la gente de casa, si es que lo imiten. Ha sido un auténtico placer. Tengan cuidado. Toque de queda. ¿Qué hora es? Está de puta madre. 8:30. Tú te vas ya, ¿me entiendes? Te vas ya y llegas a las 10. Tranquilito, porque me dijeron, hay mucha gente que viene de Las Palmas. Digo, ¿y para qué viene? Porque tengo que terminar yo antes. ¿Sabes? Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo, es muy importante, de verdad. Muchas gracias. Sigan siendo felices, vivan la vida, la, reviéntense en la cabeza, vayan a un santero, la experiencia es bonita. Muchísimas gracias por acompañarme, seguimos viéndonos si ustedes quieren. ¡Loco!